sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. El sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontré ese sueño cambiarás y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, 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 que no existe sin barreras. No mires atrás. Bueno, primeramente, mis agradecimientos, nuestros agradecimientos. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando esta noche. Quiero agradecer primero a nuestros compadres, a los padrinos de nuestra quinceañera, mi hermano Benjamín, mi cuñada Minerva, que son nuestros compadres también de bautizo.
agradecimiento para ellos en especial, a Maricruz, a Danelli, a Bella, porque ellos, todos ellos, fueron una parte muy importante en la crianza de nuestra hija, Sobeida. Ustedes dedicaron mucho tiempo, mucho tiempo de su vida, criándola, ayudándonos a nosotros a que ella creciera, a hacer sus cosas. Entonces, queremos agradecerle mucho, primeramente a ustedes, también a sus abuelitas, a mi mamá, a Ana María también, sí. Bueno, a los abuelitos que ya no están con nosotros, pero esperamos que Dios sepa bendecir a ellos en donde quiera que estén. Mi papá Matías y a mi suegro Gervasio, que en paz descanse. También queremos agradecer a nuestros compadres ahora, a mi hermana Febronia, que es ahora nuestra comadre. Muchas gracias por estar con nosotros. Compadres Noel Jiménez, Marisela y también a nuestro compadre José Javier. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado con nosotros siempre. Es muy importante para nosotros este día porque pues es el día en que hemos soñado, hemos deseado llegar hasta ahora, celebrar los 15 años de nuestra princesa. Es nuestra única princesa, entonces disfrutamos mucho que estén con nosotros ahora, disfrutamos mucho que nos acompañen a celebrar sus 15 años. Muchas gracias a todos en general. Queremos agradecerles que nos estén acompañando, que estén dedicando su tiempo en este día tan especial, que es muy importante para nosotros. Espero que pues se diviertan, espero que disfruten de esta fiesta, espero que estén contentos junto con nosotros celebrando los 15 años de nuestra princesa Sobeida. Y pues muchas gracias, y también pues deseamos a nuestra hija que Dios la bendiga, que pues deseamos todo lo mejor para ella, nosotros como familia. Muchas gracias. Antes de que se me olvide también, Waldo es parte de nuestra familia, es hijo de aquí mi esposa. Ella también ha sido muy importante su empeño en esta fiesta, porque también puso su apoyo. Muchas gracias, Waldo. A lo mejor no podemos decir con palabras cómo, digamos, de la manera en cómo convivimos, pero quiero decirte que gracias por tu apoyo. Y pues gracias nuevamente a todos. Buenas noches. Y que disfruten la fiesta. Disfruten la fiesta. Bye. Hola, buenas noches. Pues yo quiero agradecerle a todos por venir y acompañarme en mi fiesta. Un día tan especial para mí. Gracias a todos. Quiero agradecerle a mis padrinos y a mis otros padrinos de San Isidro y a mis papás por haber que esta fiesta se haga hecho, y también agradecerle a mis primas por siempre estar ahí a pendiente de mí, por todavía quererme, y pues quiero que disfruten mucho la fiesta, que se la pasen bien y que no estén sentados nada más, y que bailen y que disfruten la fiesta. Gracias. Bye. Llegó el día, ¿verdad? Sí. Este día, este año, esta fiesta. Estoy feliz. Sí. Muy feliz. Muy feliz. Era el día que esperábamos. Tan rápido pasa el tiempo. Ya mucho de regreso. Mucho que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Estoy feliz. Disfruta tu día. Disfruta tu fiesta. Te deseo todo lo mejor. Te amo mucho y siempre vas a ser mi bebé, mi princesa. Por
tiene. Una vuelta. Ha llegado el día, tus 15 años, lo que tanto hemos deseado para ti. Mis mejores deseos, sabida, nuestra princesa, que Dios te bendiga. Disfruta todo en la vida, pero piensa todo lo que vas a hacer en tu vida, ¿ok? Hoy tus días, en tus 15 años, te deseo todo lo mejor. Espero que te vaya bien en la vida. Y aunque sigas creciendo, siempre vas a ser nuestra princesa. ¿Ok? Sí. Pórtate bien, cuídate mucho. Y son mis mejores deseos para ti. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sobe. Happy birthday to you. Yeah. Oh, felicidades. Abrazo. Vete. Emi. Emi. Mira también ahí. Bye. ¿Estás durmiendo o está despierta? ¿Estás durmiendo? Mira, mira, está durmiendo. Sí, no, pero está bien. ¿Se parece a ti? Sí. Sí. Es que, ¿qué crees que va a querer hacer cuando sea grande? ¿Sus 15? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Crees? ¿Crees que le va a gustar bailar, divertirse? ¿Tú? Nosotros. ¿Qué te gusta? Sí. ¿Tú querías una niña? Sí. ¿Sí? No, sí, ya te veo. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Estás durmiendo? Sí, durmiendo. Sí. No, está bien. Eso va a parecer a ti de seguro cuando sea grande. A ver, sí. Sí. Yo con leche. Sí, leche chiquita. Cuando sea grande, eso va a ser junto. Muy bueno. Sí. ¿Te vas a despertar? No te molestes. ¿Tú querías que fuera niña? Sí. Yo pensaba que iba a ser este niño, pero. Está bien, me gusta. Es una princesa. Sí, una princesa. Para que bailes con ella en sus 15. Bueno, yo pienso, es muy pronto para hablar de fiestas. Si quisiéramos algún día hacer sus 15. ¿Te lo imaginas? No sé. Falta mucho, falta pero. Falta mucho, pero que sí, es bonito. Sí. ¿Te gustaría? Sí. Sabes, mira, bonita. Con algún vestido, ¿qué color te gustaría el vestido? Ay, no sé. Lo primero sería rosita, ¿verdad? Pero no bueno, sé. Bueno, rosa. Sí, pero ella, cuando crezca, quién sabe. ¿Tu gusto? ¿A ti qué te gustaría? Si fueras tú, ¿qué color te gustaría? No sé. Para ella sí me gustaría rosita, pero te digo, sería ella cuando crezca. Quién sabe qué color te va a gustar. Sí. Rojo. No sé. Azul podría ser también.
descanso va a tener gustos raros. Sí. Gustos raros, ella. Bueno, con que no sea negro. Rojo podría ser también. Rojo, rojo, rosa. Sí. Sí. Muy bonito. Sí, ya va a despertar. La vas a despertar. Mía, ¿cómo has crecido? Estamos tristes, también alegres. Felicidades, dice tu gente. Aún recuerdo cuando naciste. Qué alegría con tu llegada me diste. Muchas veces te cambié pañales y llorabas porque tenías hambre. 15añera, mi 15añera, mi princesa, ahora eres una reina. Te deseo seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte. Quinceañera, mi quinceañera, 15 años, 15 primaveras. Para mí siempre serás pequeña, mi bebita, aunque seas quinceañera. Cuántas noches te tuve en mis brazos, hija mía. Aún recuerdo aquella cuna donde te arrullaba y te dormía. Pero ahora has dejado de ser una niña. Aún recuerdo cuando naciste. Qué alegría con tu llegada me diste. Muchas veces te cambié pañales y llorabas porque tenías hambre. Quinceañera, mi quinceañera, mi princesa, ahora eres una reina. Deseo seas feliz por siempre y en tu vida que tengas mucha suerte. Quinceañera, mi quinceañera, 15 años, 15 primaveras. Para mí siempre serás pequeña, es quinceañera.
Ok, Sobeida, tenemos un regalo para ti. Thank you.
Say hi. Yeah, bueno, yo.
Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Toda la banda. Gracias, paisanos, gracias por estar aquí y apoyarnos y acompañarnos en la fiesta de 15 años de Sobeida. Okay, acompañando aquí un rato más, y después, más tarde, a las 4:30, a las 5, es la... Sí, con la vista. A las 5. Oye, levántame. Tú eres un bebé. Invito a bailar, muñequita, te miras preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya es están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia, mas 100 son poquitos rodeados de amor. Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en no verte. 100 más son poquitos si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte y colgarme el premio. Y colgarme el premio de tu sonreír, tal como siempre soñé. Repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión. Tus 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Ya verás que no hay baile mejor. Vamos, por ti están tocando este vals del amor. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba
me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Buenas noches a todos. Quiero agradecerles por estar aquí hoy en esta noche tan especial para mí, este día. Gracias por tomarse su tiempo y venir y acompañarme. Y también quiero agradecerle a mis padrinos y a mis papás por haber hecho que esta fiesta se pueda lograr, y a todos los papás de los chambelanes y a mis chambelanes por haber tomado su tiempo y también hacer que esta fiesta se pueda, y que disfruten mucho y que se diviertan. Hola, mija. Felicidades, llegó tu día, 15 años, felicidades. Disfruta tu fiesta, disfruta al máximo, que solo es una vez. Disfruta ahí, diviértete, baila y pues que la pases bonito. Te amo. Que Dios te bendiga siempre. Felicidades. Okay. Este día es el día más importante para ti y también para mí. Okay. Quiero desearte todo lo mejor para ti, que Dios te bendiga, okay. Que sigas siendo nuestra princesa, que nunca dejes de ser nuestra bebé. Te deseo todo lo mejor. Diviértete, disfruta tu día. Todo lo que hagas hoy va a ser para tu recuerdo. Si haces algo bien, lo vas a recordar bien. Entonces échale ganas, diviértete, disfruta, es tu fiesta. Tú eres la que te tiene que divertir hoy, también con nosotros, ¿ok? Diviértete, felicidades. Okay. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, okay. Que Dios te acompañe siempre en tu camino. Felicidades. Felicidades, gran día. Este día quiero aprovechar de decirte que estoy muy orgullosa de ti, de la persona que te has convertido. Espero que pues sigas así, muy valiente, y enfrentar la vida. Gracias. Muchas felicidades. Igual a tu madrina, que están muy orgullosos de que tus papás pues han escogido padrinos, que sean tus padrinos de honor. Pues igualmente seguir los consejos de tus papás, y pues que Dios siempre te bendiga y te va a dar la bendición. Felicidades, mamá. Felicidades, mami. Y al momento, y llegó ese momento. Ya te envidio. Ay, pero envidio de las buenas. Okay. Te voy a dar la bendición del Espíritu Santo. Amén. Y que todo salga bien. Ay, Dios sí. Mío, Dios mío. Ay, estás muy preciosa, mami. Yeah, okay. Te amo. Hola, Zoe, pues quiero felicitarte. Y te ves muy hermosa, sabes. Gracias. Que siempre te aprecio y te voy a querer. Así que échale ganas y felicidades. ¿Te va bien? Ah, sí. Te va.
ahí te esperas, ahí te esperas. Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer hálito de vida, siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día. Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura. Voy a luchar por ti para que seas feliz.
y contra todo y todos te defenderé, porque eres mi más bello compromiso. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré. Como todos lo podemos ver, cumpliste tus 15 años, muy lejos se quedó tu niñez. Hoy te podemos mirar, bailar ya tu primer vals. Quinceañera, 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 que va sonriente a enfrentar por primera vez. Yeah.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y del Espíritu Santo que nos invita a convertirnos, esté con todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes para todos y para todas. Sobeida, pues ha llegado este día tan importante para ti y tus papás de celebrar esta fiesta de tus 15 años, ¿verdad? De vida que el Señor te concede. Y nada mejor que celebrarlo en este tiempo de cuaresma, porque la cuaresma significa 40 días para prepararnos para celebrar el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así que este tiempo de cuaresma, querida hija, reflexiona sobre ese regalo de la vida que Dios te ha dado por medio de tus padres. Hay que ser agradecidos y agradecidas con el Señor. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pobre hígado, ¿cómo estará?
Si ya tenés 49 años y 11 meses, te quiero ver nada más. Cuaresma es un tiempo para reflexionar sobre la vida. La vida es un regalo y yo tengo que vivirla responsablemente. Repito el principio entonces. La vida es corta y yo tengo que vivirla con responsabilidad. ¿Cómo tengo que vivir la vida? Ahora bien, alguien me dirá a mí con todo respeto, ¿verdad? Padre Anzoli, es my life. Si es cierto, yo no digo lo contrario. Y como es my life, yo soy una persona libre. Y yo hago con mi libertad lo que yo. Ay, qué pinocho, mi pinocha me salió. A ver, padre, si es cierto, yo hago con mi vida lo que yo quiera. No es cierto, mentiroso. No es cierto. ¿Y cómo usted sabe eso, padre? Es bien sencillo. Mira, después de la fiesta, que ya vas a estar bien cruzado de tus tragos, a ver si es cierto si manejas a 100 millas por hora por Abermón. Y cuando te pare el policía y te vaya a poner un tinque y un lío ahí, dile eso. I'm sorry, Mr. Policía. Es my life. Y hago con mi vida, ¿no? Te voy a decir, sí. Ahorita te voy a la cárcel con los repetidos. Luego, otro ejemplo. Estás con tu mujer. Y le puedes decir a tu esposa, a tu mujer, I'm sorry, sweetie, it's my life. Y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Así que usted me espera, chiquitita. Mañana regreso, porque hoy voy con la otra. ¿Así funciona? No creo. Prepárate para coger tu maleta. ¿Ok? Entonces, Oveida, la vida que Dios te ha dado, princesa, es un regalo de Dios a través de tus padres. Ahora, recuérdate, la vida es corta. Tienes mucho que aprender, mucho. Y para eso tu papá y tu mamá, aparte de ser tus progenitores, son los maestros de la vida que Dios ha puesto para que tú aprendas la vida. ¿Estamos claros, muchachos? ¿O no? Porque uno cuando está joven o tenido, uno dice, ya estoy grande. Ya sé, no sabes. Y no está grande. Porque si estuviera grande, pues pagarás renta, pagarás comida, pagarás tu teléfono, pagarás tu escuela. Ah, pues no, padre, estoy pequeño, pues si estás pequeño. ¿Ok? Entonces, Oveida, hay mucho que aprender de la vida. Y por ende, hija, respeto y obediencia a tus padres. ¿Qué te pide Dios? Y respeto, ¿ok? Obediencia y respeto a tu papá y a tu mamá. No son tus amigos, no. Son tu papá. Ay, yo pensé que era mi compadrito y comadrita. No, tampoco. Mamá es mamá y papá es papá. Y uno tiene que respetarlo y obedecerlo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué son 15 años? ¿Qué son 15 años? Mi mamá o papá lo dicen con esta expresión. ¡Ay, hijo! Cuando tú vas, hija, yo ya vengo. Esa vida que tú tenés, yo ya la recorrí dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Ok? Entonces, Cuaresma, Oveida. Cuaresma, hermano. Es tiempo para volver a Dios. Y para terminar, tenemos que aprender a cuidar la vida. El diablo. Y alguien dice por ahí, ay, padre, mi Satanás me hace los mandados. Sí, cómo no. No, señor. El diablo siempre nos va a tentar. Y escuche bien esto.
El pecado consiste en ceder a la tentación. Si uno no cede a la tentación, ¿comete pecado? ¿Me escuché? No. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Si usted en la empresa ve mucho dinero en la oficina y usted tiene la tentación de robar, ¿cometió pecado? ¿Me escuché? ¿Cometió pecado? No. Pero si usted agarra el dinero, ¿cometió pecado? Sí. Es un ladrón y ladrona. ¿Ok? Si usted tiene su pareja y tiene la tentación de ponerle los cuernos, ¿cometió pecado? No. Pero si usted se acostó con el fulano y la fulana, ¿cometió pecado? Sí. ¿Eh? ¿Ve la diferencia? Entonces el demonio va a utilizar la vieja arma de la tentación. Aquí está mi consejo: el que evita el pecado, perdón, el que evita la tentación, no peca. A ver, repita conmigo: el que evita la tentación, no peca. Entonces, tiempo de cuaresma, tiempo de no caer en tentación. Ahora, si usted cae en su problema, usted va a pagar los platos rotos, no el padre. Por eso, tiempo de cuaresma es para reflexionar. ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Cómo quiero vivir yo mi vida? Dios te ha dado la vida, hija. Y tú eres la única responsable de tu vida. No eres tu mamá, no eres tu papá, no son tus amigos. No. Tú eres la única responsable de tu vida. Las decisiones que tú tomes, tú vas a sufrir las propias consecuencias. Así que a escuchar a Dios y luego buena comunicación con tu mamá y tu papá, que siempre van a estar contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, vamos ahora a presentar los dones del pan y el vino en Jesucristo, nuestro Señor, que se nos ofrece en su cuerpo y en su sangre. Vamos también a presentar nuestras ofrendas económicas, porque en el tiempo de cuaresma la iglesia nos invita a dar limosna. O sea que en este tiempo de cuaresma es cuando yo más tengo que ayudar a las necesidades de la iglesia. Voy a pedirle a Mauro que pase por donde ustedes, por favor, para que puedan ofrendar. Entonamos el canto del ofertorio, banda, por favor. Thank you.
sacrificio mío y vuestro sea agradable al Dios Padre Todopoderoso. Todos, que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos haga digno de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu gloria, diciendo: eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo dirigido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, les invito a tomarse de las manos. Vamos a orar como Jesús nos enseñó. Tómense de las manos si pueden, digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz en la unidad. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Démonos todos un abrazo, un saludo de la paz. Participar en la cena del Señor. Todos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo vale mi alma para la vida eterna. Amén. Cantamos el canto de comunión. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora, para terminar, a escuchar la oración de consagración de Sobeida. Acérquense los padrinos, por favor, la madrina a aquel lado y el padrino a este lado. De nuestra hermana Sobeida, escuchemos por favor, hija. Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida al crearme a tu imagen y semejanza, y por enviarme a ser tu hija en nuestra vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí,
a todo lo que tú deseas de incluir en tu bondad y amor. Con tu gracia me comprometo a servir a mis hermanas y a mis hermanos a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María Madre y Madre Nuestra. Tú estás muy cerca de él y eres mi modelo de fe. Concédeme que con mi mente aprenda de ti lo que necesitas para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón y amando a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida merezca morar junto a ti para siempre en el cielo. Amén. Querida hija, Dios que comenzó en ti esta obra, que Él mismo la lleve a su feliz término y te permita seguir creciendo en estatura, sabiduría y santidad. Y yo te consagro, querida hija, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a presentarla para que ustedes puedan recibirla. Sobeida, por favor. La oración de consagración comienza una nueva etapa en su vida. Recibámosla con un fuerte aplauso. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, la Santa Misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Entonamos el canto final. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer.
pero el tiempo me estaba engañando. Mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Puedo prender.